Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El planeta, pues, no deja de tener actividad, no deja de tener en los países hechos que llaman mucho la atención y sobre los cuales nos vamos a centrar. La semana pasada, contra lo que mucha gente en Francia, no sé si será la mayoría, pero sí fueron miles y miles de personas en decenas y centenares de ciudades francesas las que se manifestaron durante varias semanas en contra de la reforma a la seguridad social, especialmente a la edad de jubilación, que aumentaría hasta los 64 años, y se manifestó la gente en contra de esto, continuó en los cauces legales su proceso, el anteproyecto de ley de reforma, hasta que llegó al legislativo, en donde se apruebe en una primera votación, que tiene que pasar, sin embargo, todavía a una votación calificada de las cámaras legislativas. El gobierno no espera y, por facultades que le da la ley, decide aprobarla por la vía ejecutiva, la reforma. Es decir, no espera legislativo y las aprueba. En contra, vuelvo a repetir, en contra de la estación pública de miles de personas en decenas y centenares de ciudades francesas. Por supuesto, esto ha provocado imágenes como las que vemos en pantalla en este momento, durante todo el fin de semana, desde el momento en que el gobierno de Emmanuel Macron aprobó estas reformas, reformas que son fundamentales en su economía, para la economía francesa. ¿Ah? Y a propósito de la economía francesa, y estamos hablando de los hechos en el mundo, pues está también la quiebra de bancos en los Estados Unidos, que ya está jalando también a otros bancos, ¿verdad? Sin causando entre los gobiernos y las entidades financieras estatales medidas urgentes, importantes, para poder evitar que estos vayan a caer, que estos vayan a quebrar, como el caso del Silicon Valley Bank, que vemos ahí, SVB, que, bueno, el gobierno anunció, el gobierno estadounidense anunció que podían estar tranquilos sus cuentavientes porque su dinero estaba respaldado. Vamos, todavía no estamos muy claros cómo están ocurriendo estas cosas en los Estados Unidos o cuál es el seguimiento que se le ha dado a esto en los Estados Unidos. El asunto es que se ha creado mucho temor, y especialmente por la forma en que se ha hecho. Aquí en Nicaragua, incluso después del Silicon Valley, hubo un intento similar a lo que ocurrió con el Silicon Valley, porque el Silicon Valley empezó, más bien la caída del Silicon Valley se dio, imagínense ustedes, más de 2.000 millones de dólares fueron retirados de las cuentas de cuentavientes del Silicon Valley en un solo día, más de 2.000 millones de dólares, y todo por lo que se dijo en redes, por rumores que corrieron en redes y en aplicaciones de mensajería. Aquí en Nicaragua, ya la semana pasada, un intento también de hacer algo similar por un problema tecnológico que hubo un banco en Nicaragua tuvo un problema con su aplicación, ¿verdad? Y por supuesto empezaron a correr rumores y ya se hablaba acerca de el cierre inminente de ese banco, cosa que por supuesto no había ni hay en este momento. Pero bueno, pues hay varias cosas sobre temas como estos con los que vamos a conversar hoy con nuestro invitado en esta edición, para hablar de temas, asuntos internacionales, Jorge Bautista Lara. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Néstor, siempre gracias por la invitación que me hace para poder analizar algunos temas, aunque ahora tocamos la singularidad de la parte internacional. Y tocaste el tema de Francia. Mira, podemos abordarlo de tres maneras lo de Francia. Uno, contextual, lo que está pasando ahorita. Dos, sistémico, qué es lo que ha pasado a nivel de sistema como tal en Francia. Y tercero, histórico. Las tres me dan un resultado negativo.
En la parte de ahorita, a nivel de contexto, bueno, hay un problema, ¿no? Con el caso de Rusia, la cuestión del gas, del petróleo, se han disparado los precios, se han disparado una cantidad, obviamente, en cascada, efecto dominó de una cantidad de productos, y los sancionadores al final fueron sancionados, y estamos hablando de toda Europa. Toda Europa está pagando un costo. Una cosa que podríamos analizarlo de otra manera, y espero que nos dé el tiempo que nos dé para eso, ¿no? Y dentro de esto, donde tu dinero vale menos, a nivel europeo tu dinero vale menos, haces una reforma a la parte de seguridad social y de 62 pasa a 64 años. Visto que no podés, por la vía legislativa democrática, y sabiendo que esto no va a pasar, entonces te vas con un déficit democrático, por un decreto, y en este caso el decreto lo da el presidente Macron, por un decreto. Nicaragua hace algún tiempo tuvo el problema esto de la seguridad social, porque es un problema a nivel global, el asunto de la edad, aumento de la población, y por lo tanto tenés que aumentar algo. El aumento de la expectativa de claro, vida. Claro, la expectativa de vida. Entonces hay otros elementos que están ahí, pero en el caso de Francia hay otro problema, y unís un elemento a otro elemento. Eso es contextual. Otra cantidad de factores. A nivel sistémico, juntemos tres elementos. Recordate, no hace mucho tiempo, las protestas de los chalecos amarillos, en la misma Francia. La razón, aumenta el combustible. Y al final, por su fuero, Francia impuso y se dieron cantidades de manifestaciones semejantes a la cantidad que hay ahorita de manifestación, no sé si un poco más, o por las perspectivas que hay ahorita, a lo mejor se queda corto en algún momento y esto aumenta. Y retrocedamos un poquito más, aquellas protestas famosas de Occupy Washington, Occupy Wall Street, Occupy, que solamente en Estados Unidos fueron más de 125 ciudades tomadas al mismo tiempo. En ese punto de vista sistémico no hubieron muchas noticias, no hubo muchas noticias. Pero esta repetición ya constante de Occupy, el elemento de chalecos amarillos y de repente esto, se va acumulando y esto puede resultar a nivel de Francia algo peligroso. ¿Por qué razón? Ahora hablemos desde el punto de vista histórico, porque algunos de estos elementos se están repitiendo con alguna semejanza y las propias particularidades con lo que pasó en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se aumentaron los impuestos, se aumentó la carga tributaria, hubo escasez de la parte de alimentos, ya las relaciones económicas, la burguesía que estaba saliendo a flote, ya las contradicciones eran muy fuertes, eran demasiado fuertes, y al final reventó una revolución y pasó esto. Hay una novela que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, y en él habla de una frase, algo así: en Francia se provocan los movimientos sociales, se provocan los conflictos y se dan los vuelcos. Después el mundo repite. Y eso lo dijo Víctor Hugo en una novela que es una obra majestuosa. Entonces el problema en Francia es que si esto se puede salir de borda, porque ya se está acumulando y se va acumulando, y lo van tapando y le van colocando una losa y lo van presionando, pero hasta qué punto esto puede seguir y puede irse por esa línea. Solamente es una alerta que te digo, el elemento histórico lo veo a nivel sistémico y lo veo a nivel de contexto, y las cosas no van apuntando bien. Si esto lo unís a algo que todavía no está llegando a Francia, aunque sí ya están las primeras mareas, con la quiebra de banco, el asunto pues se te hace más complejo. Por no ok, espérame, quiero no meterme en este momento en la quiebra de banco, pero sin antes resolver. Vi un artículo que decía: arde París. Macron, las horas de Macron están contadas. Te quiero cortar en ese momento. El índice de popularidad de Macron anda por el 28%, tendente a la baja. Sí. Si nos metemos a Perú, la señora Boluarte tiene un 10% de aprobación nada más. Entonces, decir, tiene un 90%. Complica más la cosa de esa línea que vamos comentando ahorita. Por lo tanto, en los comentarios que estamos haciendo, pues más bien se la pone más compleja, más complicada. Es que yo lo que te digo es más bien que me parece que a veces titulares como esos tan extremos, como titulares de otros extremos también, no te llevan a ver los hechos como tal, como están ocurriendo realmente, pues porque lo cierto es que Macron no va a caer necesariamente. Ya ha pasado por crisis similares a esta, incluso peores que esta,
y no necesariamente va a caer el gobierno de Macron. Ahí creo que la señora Le Pen aprovechó para levantar una moción de censura contra Macron por antidemocrático. ¿Cuánto eso va a prosperar y cuánto tiempo va a pasar para que eso prospere y camine y avance dentro de 2 años, creo que son las elecciones en Francia, y posiblemente dentro de 2 años todavía estén dando trámite a esa moción de censura contra Macron, ¿no? Es decir, me parece que más bien lo que ha demostrado es su carácter antidemocrático. No escuchó a la gente, se quedó con lo que mandaron los organismos que le piden que haga eso, porque al final de cuentas todo esto tiene que ver con organismos financieros multilaterales que exigen ciertas condiciones. Acuérdate que aquí en Nicaragua así fue, es decir, las reformas de la seguridad social han sido una exigencia del FMI desde hace muchos, muchos años, no en el 2018, ya años y años y años de exigencia de cambios y cambios, y Nicaragua vino cediendo, porque ha venido cediendo algunas de estas cosas. Hay otras en las que se ha parado y ha plantado, pero vino cediendo Nicaragua muchas de estas exigencias del FMI. Lo ocurre con otros países, lo que pasa es la forma en cómo se logren hacer las cosas, y esto fue totalmente, por lo menos a lo que aparenta, por eso decía yo no sé si es la mayoría de los franceses, pero sí en la que hubo gente durante mucho tiempo en contra de las reformas a la seguridad social, y no solamente en París, sino en decenas y centenares de ciudades francesas y en grupos que se contabilizaban por miles. Claro, mira, el problema es el siguiente, ¿no? Bueno, aceptemos un detalle que acabas de decir. El titular que apareció puede ser amarillo, tiene que vender el periódico, pero no deja de ser una alerta de tener alguna verdad de por medio. Y con lo que hemos hablado, podemos también dar una síntesis de decir si también hay un acumulado. Un acumulado que en cualquier momento puede salirse de borda sobre esto. Posibilidades que Macron salga, bueno, pueden ser limitadas, pero el daño sí está hecho ahí. El golpe está hecho ahí. Y la posibilidad de gobernanza en estas circunstancias se están volviendo cada vez más compleja, más complicada, más irresistible. ¿Hasta cuándo será la cuerda que se podrá reventar? Porque la seguís tensando. Yo la veo, como te dije al principio, complicada. Y más y cuando tenés en la frontera, no muy lejos de la Europa, visto a nivel continental en ese punto, una guerra que se te sigue aumentando, y que estás hablando de que estás colaborando en un financiamiento, uno. Y dos, que estás aumentando un financiamiento en el gasto de OTAN, pero es una plata, visto en el caso que queremos centrar ahorita, una plata que la podés ocupar para resolver este problema de ahorita. Y entonces, financias una guerra que te es extraña, y lo podemos comentar, y no estás resolviendo un problema local. Algo semejante está pasando en Estados Unidos, donde le dicen a Biden, mira, estás ocupando plata, estás llevando para allá, pero la cantidad del problema social, nuevamente el problema sistémico a nivel de las personas en la calle, desempleado, alza de los costos de bienes de consumo, bienes de servicio, de las hipotecas, igual que en Europa, no lo estás resolviendo. Es decir, estás ayudando en casa ajena y en casa propia no lo está haciendo. Y eso es visible. Y aunque bien lo que es la propaganda a nivel sistémico nuevamente ocupa esa tapadera a nivel de peso de concreto, sin embargo cada vez se multiplican más los que son los youtubers, los que son los cibernautas y esta gente que comienza a sacar información. Te podría dar un símil en ese elemento como lo que pasa en México, que la prensa no está a favor de AMLO. Pero sí, las redes están permeando, están llevando la información a la población y logran hacer una contraparte. Entonces, en el caso de Francia, hay una semejanza en eso y la información está filtrando. Y eso hace como un repliegue de la escucha de la población hacia esos grandes medios, y están perdiendo audiencia porque no están reflejando realidades y la gente comienza a mirar para allá. Y esto, otras personas que están en las redes a nivel particular comienzan a dar más auge, y ahí se plantea otra situación.
de una misma situación social, de una misma incompetencia de gobierno, que mira más hacia esa parte que hacia esta otra, comienza a surgir esto. Ahora, ¿quiénes son los más afectados? Tanto en aquel movimiento Ocupa, como en el movimiento de Chalecos Amarillos, como el movimiento de ahorita. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Clase media y clase baja. No es la clase alta. Y entonces eso vuelve a ser otro elemento de combustible y de combustión. Y apostamos al fósforo que pasa constantemente a ver en qué momento ya hay suficiente combustible para que esto pueda estallar. Te digo, en el caso concretamente de Francia, porque encontramos elementos endógenos, lo estamos viendo, y elementos exógenos que no dejan de afectar en eso, y es aquí donde hablamos la guerra de Ucrania, el sistema bancario, que decimos que lo abordamos más adelante, que están afectando esta parte de acá. El problema sistémico como tal de Estados Unidos como primer potencia, que ya muestra un desgaste, el peso del euro, el peso del dólar, que ya muestra un desgaste, etcétera. Pues decimos, el asunto no se pinta totalmente de colores. Hay varias cosas, mencionaste una especialmente, el tema de la información, por ejemplo, y me quedé pensando yo en el descarrilamiento o el accidente según el cual se descarriló un tren en Ohio y el tren llevaba este cargamento tóxico, nocivo para la población, y sobre eso prácticamente no se ha dicho nada. Se ha hablado de que ese es el desastre ambiental más grande de este siglo, ¿no? Y sin embargo, sobre eso, total y absoluto silencio de los medios, no se dice nada. Y después de Ohio ha habido dos descarrilamientos más. Alguien dijo que el tercer descarrilamiento había sido también con materiales tóxicos, pero no se sabe nada, ¿no? Es decir, ese silencio de los medios peligroso, porque estamos, decía alguien, estamos en guerra, y en guerra los medios tienen que aprender a decir ciertas cosas. Alguien me dijo eso. Vamos a hacer pausa, vamos a regresar en breve en esta edición Sumando y Gol. Sumando vigores en Extra Plus. Comentaba Jorge que antes de irnos a la pausa que alguien decía que ya estamos en una situación de guerra y que por lo tanto los medios tienen que comportarse ante una situación de guerra. Eso significa autocensurarse o aplicar censuras a cierto tipo de publicaciones que vayan en contra de su propio país, porque aquí el asunto es ser patriota. Una publicación en guerra es en contra del país, es antipatriótica o es considerada antipatriótica. Entonces, por eso hay muchas cosas que se omiten, muchas cosas que no se dicen. Pero esa ha sido una constante, la verdad es que esa ha sido una constante de los medios occidentales. Decir solamente ciertas cosas, inflarlas inclusive, mentir en muchos casos, ¿ah? Ocultar principalmente sobre otras cosas. Y te decía yo, por ejemplo, el caso simple del descarrilamiento de un tren en Ohio, ¿no? Y ahora está el tema de los bancos, ¿no? Que los bancos, según algunas explicaciones que ha habido, tuvo mucho que ver lo que se dijo en redes para que en un solo día más de 2,000 millones de dólares fueran retirados de las cuentas en el Silicon Valley Bank. Mira, en el tema de Ohio, ¿no? Coloquémoslo como una pieza de ilustración. Y hablemos, retomemos el punto que decía sobre una constante en los medios para seguir esto. Yo le quisiera agregar una palabra, una constante en desarrollo, de tal manera que lo que fue una campaña, lo que es un cotejo sistémico del medio sobre una noticia determinada, cada vez va más en desarrollo, va más en desarrollo, y se llega ahora a una consolidación como tal de todos los medios, por lo que podemos hablar de autoridades centralizadas en el control de los medios. Demos dos ejemplos. Tal como se ha ocultado la realidad de lo que pasa en la guerra de Ucrania a nivel de todo Occidente, toda Europa, Estados Unidos, lo que es Canadá, Australia, Japón, totalmente. Hay una
un elemento de cobertura, de ausencia, de anulación, de autocensura, pero no solamente eso, autocensura y líneas que incluso van a un tercer factor, ocupar las mismas palabras. Es algo increíble y eso no es algo espontáneo, que de repente ocupen las mismas palabras en contra de la guerra de Ucrania en Europa, todos los países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, incluso América, en los medios más occidentales, ocurre todo al mismo tiempo. Y en el caso de Ohio es otra prueba sobre esto mismo, porque sencillamente el hecho casi desapareció, aunque lo comparan con Chernobyl, por el mismo daño ecológico que está provocando. El gobierno decide quemar parte de esto, y lo que provocó fue un inmenso hongo que cubría kilómetros y kilómetros como una nube, el hongo, y todavía no se resuelve este detalle. Entonces sacan dos cosas de Hollywood, dos cosas de Disney. El famoso globo chino que está espiando y una cantidad de cosas. Y algo casi a lo Hollywood, como te digo, ovni. Sí. Y uno, si lo pone a revisar, ¿te parece que fuera chiste si no es porque en realidad que lo están pasando en los medios, que de repente están los ovnis, los extraterrestres, los globos? Entonces, haces que la población vea para arriba y no está viendo lo de Ohio, que está pasando ese problema. Esto, como te digo, es una prueba de ejemplo que lo podés colocar sobre la mesa para ver cómo están funcionando ya los medios en la actualidad. Es, por lo tanto, un elemento de centralidad y un elemento ya útil para una guerra. Sí, ya estamos en una guerra. Yo pienso a estas alturas que una tercera guerra mundial ya estamos en ella, ¿no? Aunque nos vamos desplazando del tema de Francia al tema de Ohio y ahora al tema de los medios y la posibilidad de la guerra. No, ya estamos, mi punto de vista, no sé si quieres que lo abordemos ahorita, yo pienso, hago un análisis desde un punto de vista personal de las cosas que estamos viendo ahorita y te digo, sí, estamos en una guerra, tercera guerra mundial, pero no al estilo de otra guerra, del enfrentamiento físico, del enfrentamiento del soldado con el soldado y que están disparando las armas, sino que es una guerra híbrida de mayor complejidad, pero date cuenta que ya entramos en ella, pero que en algún momento de esta fase sí se va a tener que entrar al enfrentamiento físico. Desgraciadamente, por lo que uno logra analizar y logra verlo, pues vamos en dirección a eso. Se van calentando las cosas y no veo que haya, sobre todo en la parte de Occidente, una voz de líder que razone y que diga, mira, hagamos otra cosa que no sea sobre esto. Pero es que tal vez la justificación de este elemento, si tenemos que hablar de una frase justificación, es un imperio que va en decadencia, va en caída, casi caída libre, que no está en disenso con lo que está pasando ahorita en la caída de los bancos, que es parte del elemento sistémico. La huelga va en el elemento sistémico, la caída de los bancos, segunda crisis en el siglo XXI, 2008 fue la primera, ahorita encontramos la segunda, Silicon Valley fue el primer golpe que se dio, pero ahora encontramos con este banco suizo que estaban dando hoy la noticia en la mañana que ha tenido que intervenir un banco estatal suizo y ha hecho la compra, dice que ha hecho la compra, pero que en términos prácticos y fácticos es una intervención porque lo obligó a venderlo y le ha metido millones y millones de dólares y le sigue invirtiendo. Porque resulta que este banco, Credit Suisse, es parte de los bancos sistémicos. Entonces dice, es demasiado grande, no puede caer. Uh-huh. Pero ya tocó el sistema. De Estados Unidos se trasladó a la parte europea y de la parte europea a la parte del corazón de todo el sistema, a la parte suiza, y está golpeando. Si esto, vamos para un par de días atrás de algunas noticias, te das cuenta que la medida que se había tomado, el uso excesivo que se ha hecho de sanciones de parte de Estados Unidos por cualquier país que no esté a favor, una sanción, otra sanción, ha afectado en su conjunto todo lo que es el sistema bancario también. Cuando se dice que se ocupa, que se confisca, que se agarra el patrimonio ruso, que son 300 mil millones, que es el monto que se ha dado, pues lo que te quiero decir es que hace unos días estaban bastante a risco lo que son los grandes inversionistas y las grandes empresas chinas, y han comenzado ya a retirar capital de Suiza.
han comenzado, y estamos hablando de capitales y cantidades considerables. La razón no encuentra garantía en el sistema. Entonces, el mismo sistema, con esta forma de hacerlo, con esta forma de dispararse al tobillo, ellos mismos están minando su propia economía en un momento que su mismo sistema bancario, su mismo peso de moneda, no está en los mejores tiempos, con las mejores garantías, con la mejor solidez que se pueda hablar. No lo tiene. Está precedida la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos las condiciones que se dan para la Segunda Guerra Mundial están precedidas por una gran depresión de los años 20 en los Estados Unidos. ¿Estamos ante una cosa similar? Mira, toquemos otros elementos porque a la par de lo que hablamos de lo que pasa en Francia, un elemento de contexto, un elemento de sistema y un elemento de historia. En el caso de una Tercera Guerra Mundial, es válido hablar de un elemento de contexto, que lo acabas de decir vos ahorita, de elemento de sistema y de elemento de historia. Toquemos otro elemento, así como hemos hablado de la Revolución Francesa y que se están repitiendo algunas cosas en Francia, peligrosamente se están repitiendo algunos elementos de Francia. Por lo que a la hora de que analicemos esto, siempre me parece que es recomendable revisar la historia. Porque muchos creen que es esto de ahorita y es solamente del momento, de la hora y del ya. No, hay elementos de historia que se están dando. Y te quiero tocar un punto puntual. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, por la muerte del archiduque, asesinato, bueno, no, habían otras causas que ya se iban dando, pero que requerían una chispa para que esto ya se diera. Se decía en aquel momento que nunca habría Primera Guerra Mundial porque todos los jefes de los grandes imperios eran familia. El de rey de Inglaterra era primo hermano del zar de la Rusia, que era primo del imperio alemán, de familiar del imperio austrohúngaro. Todos eran familia y que de alguna manera eran el resultado de aquella familia de la reina Victoria del siglo XIX, que había logrado casar a sus hijos con diferentes principados y ya habían nacido los sobrinos, y entonces ya en aquel momento ocupaban los gobiernos. Entonces se decía, bueno, no habrá guerra. Sí, pero habían intereses. Y en este caso resulta que Alemania se comenzó a expandir. Y era algo que los ingleses no podían permitir. Y por lo tanto, los ingleses, siempre los sajones de por medio, comenzaron a rodear a Alemania, porque eso no se podía permitir. Y Alemania sentía que lo estaban ya bordeando, que lo estaban ya, encerrando. Algo semejante con lo que quieren hacer con Rusia ahorita, quieren encerrarlo. Algo semejante con lo que quieren hacer ahorita con China, quieren encerrarlo. Entonces, esa es una técnica, por dar un dato más reciente, muy, muy inglés, muy de los ingleses, y que después también han estado repitiendo. En el caso también cuando estaba la guerra del opio, lo mismo hizo Inglaterra, bordear, cercar, esa técnica de cercar, ¿no? Y se puede ir más atrás de la historia, pero yo quiero centrarme en los ingleses. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Alemania era un problema, y entonces Alemania tenía que cercarlo, Alemania tenía que bordearlo, Alemania tenía que eliminar, quitarle la colonia y descarrilarlo. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, resulta que el que está a la cabeza nuevamente es Alemania. Porque claramente en la Primera Guerra Mundial, a diferencia de lo que eran los aliados, que los aliados tenían varios países, pero no encontrabas un liderazgo. Tenía a Rusia, tenía a Francia, tenía a Inglaterra, y después, como siempre, a la saga, los ingleses, los norteamericanos, a la saga, no son tan valientes, dice la primera, bajo un montón de justificaciones. Pues bueno, pero en el caso de las potencias centrales, el líder clarísimo era Alemania. Y el que iba al frente era Alemania. Bueno, pasó. En la Segunda Guerra Mundial, el líder clarísimo era nuevamente Alemania. Y otra vez hay que descarrilar a Alemania. Y se dice en algún momento que parte de los culpables de que se diese el problema de Alemania fue el mismo Tratado de Versalles, donde Francia e Inglaterra humillaron a Alemania y lo declararon el culpable completo. Es decir, siempre Alemania hay que destruirlo. Y ahorita, en lo que se refiere a este elemento casi de Tercera Guerra Mundial que vamos en adelante, el problema vuelve a ser Alemania. ¿Y por qué razón? Desde el punto de vista anglosajón, hay que sacar a Alemania del juego. Ya Alemania tiene demasiada preponderancia con esta relación con Rusia. Hay que volar el Nord Stream.
para dejarlo otra vez en déficit a Alemania, para hacerlo otra vez cola de vagón de tren, y detrás, manejando todo esto, los anglosajones. Cuando se va uno a la entrevista de Ucrania, en la guerra de Ucrania, muchos de los periodistas te dicen, y muchos de la gente que está ahí, los que tienen influencia sobre esto, ellos dicen, los anglosajones, son los anglosajones. Y a la hora que ves cómo la locomotora de Europa está siendo descarrilada, es Alemania. Y ese elemento, Alemania en la Primera Guerra Mundial, Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Alemania en la Tercera Guerra Mundial. Podemos entrar en otros análisis, pero es siempre ver cómo destruir a la parte de Alemania. Pero hay un elemento... ¿Se dan cuenta ellos, los alemanes, hay un elemento interesante además, es decir, sí, Alemania, pero Alemania, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, alentado por Inglaterra y por Estados Unidos, por intereses de Inglaterra y de Estados Unidos, incluso por el financiamiento de una muy fuerte banca judía, financian a Alemania en contra de la Unión Soviética. En aquel momento, la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, antes de 1939, entre 1936 en adelante, financian, soportan, patrocinan, apoyan, empujan a esa Alemania para que se vaya a la guerra contra la Unión Soviética, finalmente. Porque la idea era terminar con la Unión Soviética, que era el enemigo. Pero antes de ser la Unión Soviética, acuérdate que Rusia era el enemigo también. Rusia, ese cerco del que estás hablando, se lo hicieron varias veces en el siglo XIX, en el siglo XVIII también, ¿no? Acuérdate cómo surge Ucrania o Ucrania, surge de los enfrentamientos con Finlandia, ¿no? Finlandia, Suecia y Rusia, y surge la Ucrania, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que están guardadas ahí en historia, que a veces no las consideramos. Pero fíjate que yo creería que más que Alemania, hoy la cabeza de playa de la guerra es Ucrania, Ucrania. Es la cabeza de playa de la guerra en este momento, de la guerra que se está impulsando. Pero veo que hay factores que sí se están repitiendo de eventos anteriores, ¿no? Como causales o como factores que llevan a que ocurra o llevan a la creación de ciertas condiciones objetivas y subjetivas para que exista una eventual guerra. Ya, hay una cuestión interesante. Déjame que me vaya a la pausa, porque ya los muchachos me están haciendo aquí señal de la pausa. Hablamos sobre eso al regresar. Volvemos en breve, Sumando Víbores. Continuamos Sumando Víbores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Bautista, profesor universitario, analista, en esta ocasión Sumando Víbores. Te decía yo que de repente pareciera como que se están creando, es decir, vos mencionás la repetición de hechos en historia, y yo te digo, sí, sí, y entonces parece que se están creando condiciones, porque hay que crear las condiciones, ¿no? Las cosas no necesariamente ocurren porque sí, a veces se empujan, ¿no? Se empujan cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué te digo? El malo, malvado de la película, el diablo con cuernos, que es Vladimir Putin, que secuestró a unos niños, ¿no? Para llevarlos fuera de su... separarlos de sus padres, primero. Llevarlos fuera de su país y trasladarlos a Rusia. El diablo con cuernos, que es Putin. Por lo menos eso es lo que dice la Corte Penal Internacional. A la que Rusia, entre otros países, no reconoce su jurisdicción. Sin embargo, han decidido ellos llevar un juicio muy parcializado, me parece a mí, además, porque esos niños, hay que recordar que eran niños que estaban siendo bombardeados todos los santos días por las fuerzas ucranianas, y son los padres de estos niños los que dicen, señores, por favor, evacúen a nuestros hijos de estos bombardeos, porque nos los van a matar. ¿No? Pero bueno, en fin, estamos hablando de que se está creando esa figura de ese ser maligno que es Vladimir Putin, ¿no? Mira,
retomando el hilo para después calzar con lo que me acabas de decir o estamos mencionando ahorita, te digo lo siguiente. Mencioné el caso de Alemania porque casi nadie lo menciona. Lo que no es ni entra en contradicción con el otro elemento que estás mencionando. Son elementos concomitantes y son elementos que coinciden al mismo tiempo y que están ahí. Te agrego otra cosa más a la parte de Occidente, ¿no? Que se dice que ¿quién fue el que creó a Hitler? Y quien creó a Hitler fue prácticamente Occidente, tanto en el Tratado de Versalles con estas condiciones de los ingleses, de los franceses y atrás los norteamericanos presionando sobre eso, crearon las condiciones. Cuando se crea el punto de que quien va a asumir toda la carga de la guerra y la culpa es Alemania, porque el Imperio Austrohúngaro se deshizo, los otomanos se deshizo, y resulta que los que habían comenzado la guerra no fueron los alemanes, fueron los austrohúngaros, y al final quien asumen toda la carga y se pone el Versalles, que son los culpables, humillante, ¿no? Lo que tienen que pagar, humillante, los terrenos que tienen que ceder para ser administrados por otro, por Francia, por Polonia, etcétera, humillante, eso crea un elemento. Y que después, en la Segunda Guerra Mundial, estaban participando, financiando los bancos Rothschild, estaban participando los bancos de Morgan. Después se ha descubierto que ellos estaban financiando. ¿Cómo, si Hitler iba creciendo estas facturas, estos bancos estaban financiando? Y no solamente eso, se ha descubierto que parte del petróleo que se entregaba a Hitler iba de las empresas norteamericanas. Petróleo venezolano lo llevaban, pasaba el mar y lo llevaban hasta la parte de Alemania. Pero ¿cómo, si estaban en guerra, está financiando para esta empresa, está dando materia prima y está dando combustible? ¿Qué Pero dice? Bueno, ese, Jorge, es una historia repetida, porque acuérdate, Osama Bin Laden, ¿quién creó a Osama Bin Laden para qué? Y en lo que terminaron convirtiendo a Osama Bin Laden, porque fue que lo convirtieron en esa amenaza para el mundo libre occidental, a Osama Bin Laden. Pero, es decir, no contentos con Osama Bin Laden, crean también el califato del Estado Islámico. Provocan, producen el califato del Estado Islámico. Para meterme en ese tema tuyo, porque es tan interesante y tan amplio esta parte de acá, ¿no? Agreguemos a esta parte, porque vos has dicho varias veces que hay una descalificación de la democracia en Occidente, descalificación de los medios. Bueno, Hitler llegó por la democracia. Hitler llegó, después que lo formaron y crearon las condiciones, Hitler llega por el voto, a tener por una cantidad de votos, le pide al presidente ser nombrado canciller y presiona para ser nombrado canciller. Y Hitler ya daba síntomas, y los asesores en la parte de Inglaterra y en la parte de norteamericana decían: tengan cuidado con Hitler, y no le hicieron caso. Va para adelante y se hizo Hitler, porque la idea es destruir no solamente a Alemania, sino que destruir a los rusos, destruir a la Unión Soviética. Y ese elemento continúa. Ahorita parquean a Alemania, pero van de frente con los rusos. Y está el punto entonces de demonizar, para descalificar lo que vos haces, lo que estás haciendo. La vía más corta es descalificarte como sujeto. Entonces, si yo voy a demonizar a Putin, entonces todo el resto de cosas quedan demonizadas y todo lo que vos haces queda totalmente desvalorado. Ahí el caso de los niños que se llevan para allá, los están salvando. Y entonces el otro punto que se descalifica, además de que la democracia como democracia occidental está en serio riesgo y cuestionamiento, porque Estados Unidos como tal es un país que vive en constante elección. Y vos sabés que las tareas principales de un Estado son de largo aliento. La educación es de largo aliento, infraestructura es de largo aliento, el cobro de impuestos para recaudar son de largo aliento. No, aplican medidas ya democráticas, y eso no permite, y eso está minando al mismo Estado norteamericano como tal. Pues bien, en la parte de Rusia, lo que está pasando ya es la punta de playa, efectivamente, para ver cómo se destruye a Rusia como tal, con un efecto de carambola, desbaratar a Rusia con el problema de poderle dar también a China, porque entre ambos constituyen ya el paso a la multipolaridad, que es algo que cada vez es más visible, una multipolaridad. ¿Y qué está pasando en Ucrania? Que sería un tema muy especial lo de Ucrania, pero ve esto desde ahorita, ¿no? La guerra en Ucrania era para ya asfixiar a Rusia, y eso estaba calculado.
En teoría y en términos reales, Rusia ahorita tendría que estar de favor. Rusia tendría que estar ya liquidada por todas las medidas que se han aplicado contra ella. Y estamos hablando de más de 10.000 medidas de sanciones. Hablamos del concepto de guerra híbrida, ¿no? Coloquémonos en ese terreno y no de la guerra anterior de enfrentamiento ortodoxo uno con otro. No, hablemos de guerra híbrida. Te sacan del sistema SWIFT. Te asfixio. Uno. Segundo, te bloqueo tu exportación. Te asfixio. Tercero, te bloqueo tu viaje de aviones. Te asfixio. Cuarto, te monto guerra en todas tus fronteras para que no puedas salir a aguas tropicales, en el Mar Negro, en Siria. Te voy encerrando. Te hago otro conflicto en la parte de Finlandia, con Noruega. Te hago otro conflicto en la parte de Corea. Te voy encerrando, la misma usanza en la parte de la Primera Guerra Mundial, cuando estaban haciendo con Alemania. Entonces yo te voy creando una cantidad de conflictos, pero internamente te voy a crear una implosión. Y después de esto te comienzo a trabajar el mismo problema de Nicaragua con la ONG internamente. Entonces hago factores exógenos y factores endógenos. Y te comienzo a financiar la oposición y te creo líderes artificiales, parecido a Guaidó, parecido a Nicaragua. Es casi un mismo patrón que están aplicando en todo esto, con algunas variantes continentales y culturales para aplicarlo. En todo esto te aplico otra cosa más, una guerra cibernética. Te ataco las cuentas del Estado, te ataco las cuentas de las empresas, te ataco, todo te lo ataco. Y a la par de esto, en paralelo, te meto toditas las redes para la población. Es decir, cuando vos ves todo esto, te confisco, te agarro, te ocupo 300.000 millones, era para que el Estado ruso ya claudicara. Y a eso te le agrego otra cosa. Mando la orden, mando la orientación, que todas las empresas transnacionales salgan de Rusia y se queden sin nada. Te digo, resultado real, Rusia tendría que estar aquí fuera de favor. Pero hay dos factores, tal vez tres factores, que aquí no fueron metidos en la ecuación. Y esto me parece que es un poco por el alter ego europeo, como aquel hecho histórico famoso que se cayeron las redes de comunicaciones en Inglaterra, y entonces Inglaterra dijo: el mundo está incomunicado porque no tienen comunicación con Inglaterra. No es que Inglaterra estuviera sola, no, es que el mundo está incomunicado porque Inglaterra es el centro del mundo. Entonces, en esta parte hay una idea eurocéntrica, occidental céntrico, que si Occidente no te da a vos el apoyo y Occidente te aísla, vos tenés que morirte. Pero aquí el punto donde ya no coincide la ecuación, y es que ya existe Oriente. Y cuando hablamos de Oriente, es que ya existe China como potencia que va pegando a primer mundo. Ya está la India que va pegando a primer mundo. Ya está una Turquía que va dando para allá. Ya está el caso de Irán, que va pegando en las principales potencias, a pesar de que está aislada en todo esto. Ya está el BRIC como organismo formado. Ya Rusia tiene y se entera de que tiene la materia prima, que tiene el petróleo, no lo calcularon bien, que tiene el gas, no lo calcularon bien, que maneja tecnología perfectamente, la maneja, y que ya estaba esta guerra anunciada, y que internamente comenzó a tomar medidas de previo, tanto así que incluso algunos economistas dicen lo de Rusia es económicamente imposible, pero lo están haciendo, y de hecho están sobreviviendo, y de hecho van para adelante. Y la medida que aplicó Occidente contra la parte de Rusia te muestra y te evidencia de que la multipolaridad ya es una realidad. El mismo hecho de que el efecto de todas las sanciones en su conjunto, además de otra cantidad de sanciones que no las estamos mencionando, y no causó el daño. Y no solamente eso, sino que incluso Rusia ha tenido tal nivel de venta que ha comenzado a hacer ahorros. Se hablaba hace un par de días de que Rusia había transferido en ahorro 80.000 millones de dólares, pero que no saben cómo ni dónde lo ubicó. Y el detalle de que ahora están participando una cantidad de estados donde se están reconociendo de que también ellos tienen intereses, que mis intereses no son exactamente los mismos de Occidente, y de que esto para mí es una oportunidad para yo crecer como potencia y ser la próxima potencia.
puntualmente India y China piensan de esta manera. Oye, el gas bajó, yo le puedo comprar a Rusia, me lo va a dar a mejor precio, es mi oportunidad de crecer, tengo un problema interno de población, yo puedo resolver este problema interno de población, me pueden vender tecnología, yo la voy a comprar, mi posición es otra, entonces ¿por qué no voy a aprovechar la oportunidad? Y recordemos en el tema de la India, ¿no?, que es un tema recurrente en ellos, y en el tema de China, que en el siglo XIX, cuando la India formó todas las empresas textiles, competía con las empresas textiles inglesas, y los ingleses destruyeron y dinamitaron todas las empresas textiles, incluso los que están en el Golfo, en la parte de Bengala, las destruyeron literalmente, para que India pasara a depender totalmente de Inglaterra, y eso lo tienen en la memoria fresco los indios, dijeron, no, nos descarrilaron, porque en ese momento éramos competitivos, los ingleses nos descarrilaron, y aquella memoria de los chinos que te dicen, y cuando me hicieron la guerra del opio, porque sencillamente Inglaterra no tenía nada que ofrecerme, porque yo estaba desarrollado, y estaba desarrollando, más bien yo tenía que ofrecerle a Occidente, y visto esto, entonces me obligaron a que comprara droga, me obligaron a hacerlo. Esta memoria ahí está recurrente, hoy la sacan y dicen, no, es mi oportunidad, y es el momento que yo voy a ser imperio, porque el hecho de la tripolaridad en el corto tiempo, Estados Unidos, Rusia y China, es de brevedad. Okay, para acabas de decir una cosa, convertirse en imperio, la idea es convertirse en imperio. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus, estamos conversando con Jorge Bautista. Decías imperio, a mí me parece que en estos emergentes, en estos polos emergentes, emergente frente a Occidente, a un dominio unipolar, ¿no?, que es herencia de Francia, España, Inglaterra, de Roma antes que ello, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de tener otros puntos hacia dónde mirar, con quién comerciar, con quién establecer relaciones, que empieza por el BRICS, pero va mucho más allá del BRICS, es decir, no solamente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sino que va mucho más allá de esto, porque hay otros que pueden convertirse perfectamente bien en polos en este planeta, y polos no necesariamente de dominación, sino polos de intercambio. Mira, hagamos lo siguiente, ¿no? Porque al momento de conversar este tipo de temas, permitíme roturar algunos conceptos y tratar de ser un poco académico en esta parte, ¿no? El Estado Nacional, como Estado Nacional, como lo estamos viendo ahorita, es un fenómeno prácticamente reciente, es de pañales, y no es de la Revolución Francesa porque al final no se aplicó, realmente no. Realmente se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando todas estas potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, etc., pierden una cantidad de colonias. La India se separa, Bangladesh se separa, lo que es Israel se comienza a formar, una cantidad de cosas, el Imperio Otomano se disgrega, y de ahí para allá viene entonces para ellos inventar mejor el Estado-Nación, pero fue una cuestión, un producto de ellos. ¿Correspondía esto del Estado-Nación a una realidad? No correspondía, porque en realidad una nación como tal no constituye un solo Estado. El mismo Nicaragua, tenés la parte de Misquita, son diferentes, ¿no? De tal manera que es una cuestión que muy excepcionalmente te puedes encontrar un Estado-Nación como tal. Va contra la realidad, pero es el concepto que estamos aplicando. Ahí está. Tenés el caso de Yugoslavia, por ejemplo, claro, que eran seis naciones distintas. Claro, y entonces lo que hacen ahora, inversamente, los gringos es potencializar esas diferencias para crear fractura, bajo esa idea de independencia, pero solamente lo hacen para aquel lado. En sus potencias, como Francia e Inglaterra, no lo permiten. En esta independencia o separación de Inglaterra, de los diferentes estados, no lo permiten. No, no.
Pero veamos en el caso ya de la palabra o del término imperio o de potencia, que vos decías la posibilidad del comercio. No, mira, veamos lo siguiente. La figura histórica, la que ha manejado la historia, se llama imperio. La figura de reciente acuño, un poquito anómala, es la idea de Estado-Nación. Pero en toda la historia, América Latina, veamos la parte de África, Asia, Europa, la figura que ha existido y que ha mandado es imperio, imperio como tal. Egipto, 3.000 años, Turquía, el Imperio Otomano, 600 años, los romanos, 1.400 años, y ahí te vas a los incas, a los mayas, también han tenido una cantidad. Y dentro de esta idea occidental... Pero fíjate, una cosa importante, Jorge. Sobre los incas y sobre los mayas hemos estado conversando en algún momento y no necesariamente, es decir, se han sido definidos como imperio por los dominadores de 1492 en adelante del territorio americano, pero la verdad es que no sabemos cómo fue esa relación. No, mira, los datos que hay, que sería para otra, para abordar el tema, sería para otro, no, es que son imperios, incluso hay libros, vamos, después te muestro Tomás, ¿no? Como este, que ya te aborda la parte de imperio en toda la historia. Pero es la visión occidental, no necesariamente... Claro, es céntrica, ¿no? Pero aún así hay características que se cumplen, y te doy otro ejemplo, el caso de China durante 2000 años es imperio. Pero vamos a la parte de acá. Pero hay formas distintas de ser imperio, y en el caso de Estados Unidos ha sido una de las formas más nefastas de ser imperio, ¿no? Donde no das oportunidad. De tal manera que si vos querés ver algún imperio un poquito más benevolente, un poquito más de compartir, estarían los persas. Una contradicción, porque lo ha satanizado. Y la palabra famosa de sátrapa, que era, lo tenemos como una palabra peyorativa, pero era una persona que nombraba de gobernante en otro lugar y lo hacía bien. El imperio persa tenía su elemento positivo, pero vos necesitas satanizar todo lo que es oriente. Entonces, en el lenguaje occidental, sátrapa es lo peor, incluso lo ocupa escritores que sos un sátrapa. Pero vayamos al punto determinado, porque esa historia había que rescatarla de los persas en el punto positivo. Pero al fin y al cabo son imperios, hoy diríamos son potencias, pero son imperios. Y esta forma de ser imperio de los chinos y de los rusos muestra otra característica, más con lo que vos decías ahorita, de compartir, de intercambiar, que te respeto lo tuyo, pero que hagamos el intercambio, es otra manera de hacerlo. Evidentemente, por lo que muestran, dice, es más humano que la forma norteamericana, porque la forma norteamericana es que es imperio haciendo guerra. Toda la vida ha vivido la guerra. Su industria principal es de armamento. Eso es de lo que él vive y de lo que él hace. Es un cáncer completo y se agota a sí mismo. No puede vivir, diríamos casi que es una persona adicta a la guerra, adicta al petróleo, adicta al gas, adicta al conflicto. Adicto a la ganancia, donde la palabra suficiente no existe, más ganancia. Por eso me traslado a otro elemento de Naomi Campbell, que había sacado que el sistema ha llegado a tal punto que tiene una doctrina de shock. Sí, como ya no tiene dónde sacar más ganancia, hago una cosa, creo una guerra, destruyo lo que hay ahí para que me vuelvan a comprar. Entonces ya vivo de la misma sangre, y Estados Unidos ya llegó a ese punto de tener que crear una doctrina de shock, que ya le implementó los Bush, que le implementaron un sistema totalmente agotado, totalmente hecho. Y en este momento es que surgen, o van para adelante, China y el resto, y que ya el mismo Kissinger había advertido que este venía. Pero anotemos otro dato interesante en esta parte y en el poco tiempo que nos queda. Mira qué contradicción. Resulta que en Europa han habido aproximadamente 13 imperios, más de Roma, Inglaterra, lo que era España cuando conquistó acá, lo mismo Estados Unidos, ya después en la parte de Occidente. Y hoy Europa va a la cola de un hijo colonial, colonia de ellos, que son los norteamericanos. Y ahora, el que coloniza a los europeos es una antigua colonia, los norteamericanos. Y van a la saga. Eso es como un dato de paradoja de la historia, ¿no? Y vamos al otro lado, que las nuevas potencias resulta que son las potencias milenarias, porque Estados Unidos apenas es un imberbe que apenas logra asomar la cabeza como imperio y ya va de caída. Y sin embargo, los que vienen al frente ahorita como potencia y como potencia emergente, estás hablando fundamentalmente, no únicamente, de países de Asia y países de Medio Oriente.
y a la cabeza Rusia, centenaria como imperio de los zares, China, milenaria como imperio, India, milenaria como imperio, los turcos, los otomanos, como imperio, los iraníes eran imperios, tienen orgullo de ser antes los persas. Y colocamos a ver eso, y por eso te decía lo siguiente: no podés analizar la actualidad y los contextos actuales tomando en cuenta los factores como tal, sin que tomes en cuenta la historia, sin que tomes como punto de referencia la historia de lo que era. El hecho de hablar de ese pensamiento eurocéntrico, euroimportante, euroúnico, es que el mismo factor que dio el dato incorrecto para hacer el bloqueo a Rusia, porque la parte que hoy hablamos de estos imperios que vienen a la época actual y que quieren reclamar su protagonismo histórico y que quieren ser sujetos de su misma historia. Ellos mismos tienen una realidad interna que quieren resolver. Xi Jinping ahorita, entiendo, con todo lo que puedan cuestionar en la parte de Occidente, que sacó de la pobreza, el dato va así, aproximadamente 350 millones pasa a clase media. Tiene algunos multimillonarios, sí, pero la idea es exterminar hasta donde pueda lo que es la pobreza. Y eso incluso ha sacado ahora una frase desde la parte de Occidente, te dicen lo siguiente: ¿cuál es más viable? Y mira que esto te planteo a nivel de doctrina que se está discutiendo: ¿la democracia, lo que hemos hablado, o el mandarinato? ¿Por qué te dicen ellos? Bueno, dice, porque la democracia, lo que nos estamos viendo es que nos está llevando a constantes crisis de pobreza, crisis de las empresas transnacionales, crisis bancaria, bolsa de valores, hacen lo que quieren, lo podríamos abordar en otro programa, pero hay crisis constante. Pero en cambio te dicen ellos, en el mandarinato, vamos a la parte positiva, ellos se fijan tareas y te las cumplen. Y de repente hay crisis en bolsa de valores, el Estado interviene y te lo parquea. Sí, no te deja la libertad de mercado. Y te dice, vos tenés una libertad, pero hasta cierto punto, porque hay una responsabilidad. El control a la banca, te lo plantea. El hecho de la distribución. Se dice lo siguiente, vamos a ver. Que en el caso de Occidente, resulta que la democracia es que vos podás crecer las empresas. Y al final es la empresa, los grandes gobernantes, los grandes empresarios, quienes salen gobernando al Estado. Y por lo tanto, el Estado se subordina al interés de los grandes empresarios. Pero en el caso de China hay una lógica diferente. No te voy a decir correcta o incorrecta. Analicemos el punto. Y es que el Estado interviene y crea las grandes empresas. Pero el gobernante no puede ser el gran empresario, sino que el gran empresario tiene que depender del Estado. Por lo tanto, el Estado controla las empresas. Y en Occidente, las empresas controlan al Estado. Es la lógica que se ha planteado. Y entonces algunos dicen, en este versus de comparación, estamos viendo a la fecha que está resultando con mejores cifras China. Te digo, no estoy ensalzándola, vamos al dato crudo, porque Occidente se está hundiendo. ¿No será el agotamiento de esa forma de democracia que se ha creado, que incluso se ha manipulado porque cualquier cosa que no se ajusta al pensamiento occidental, eurocéntrico, ya es antidemocrático, y entonces lo conectamos con lo que hemos dicho, Francia? Es correcto, y me parece que ese es uno de los principales problemas del análisis. Muchas veces, para muchos analistas occidentales, cuando tienen que hablar de Oriente o cuando tienen que pensar en algo que no es el Occidente o que no está occidentalizado, creer que esa horma es la que se ajusta para todos los zapatos, y no es así. Cada pie tiene una horma distinta, ¿no? Y yo te digo, a mí me parece que nosotros, los países americanos, teníamos una forma de gobierno que nos había funcionado muy bien y nos impusieron una forma distinta de gobierno, y hoy se habla de otras formas de gobierno que son las occidentales, que no necesariamente son las que se nos ajustan mejor. Pero bueno, ¿estás de acuerdo? Ese es tema para un programa aparte. Muchas gracias, Jorge. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gusto por invitarme y asistir para acá. Y bueno, siempre agradable, aunque el tiempo no nos esté ajustando. Sí. Pero bueno, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.